son rivales muy fuertes, los he enfrentado. Obviamente, pues para este torneo que va a ser totalmente diferente, esperamos que sea un juego bastante abierto. Equipos que también se han reforzado muy bien, el caso de FAS, que tiene un nuevo técnico, que tiene nuevos jugadores, y pues obviamente los demás también van a ser difíciles. Bien, creo que va a marcar el ritmo, es necesario, ¿no?, para llegar a un buen punto en el primer partido, perdón, y eso pues nos va a marcar para el resto del torneo. No, la verdad es que es una fase bastante corta, son 3 partidos, obviamente, y nada, esperamos llegar a un buen punto, como te digo, nos estamos preparando para eso. Si bien es cierto, el tiempo que tuvimos para prepararnos ha sido corto, pero vamos a tomar la mayor de los casos, la responsabilidad, obviamente, pues jugar con todo el entusiasmo del primer partido. Siempre, en los equipos que he estado, pues he sentido la obligación, desde el momento que formo parte de ellos. Metapan, equipo histórico, también en los últimos años acostumbrado a estar en los puestos de arriba, y pues obviamente se ha hecho plantel para poder competir, así es que no es la excepción. Este torneo, el otro, que me toque estar acá, pues trataré de entrar en competencia y obviamente de aportar al equipo. Bueno, pues creo que es difícil, pero igual nos estamos preparando de la mejor manera. Hemos hecho una buena pretemporada y la obligación es siempre ganar. Pues hemos trabajado muy fuerte, tenemos que ir jugando ya, soltando cargas y esperamos sacar un resultado. Pues creo que con cualquiera de los equipos, ¿verdad? Solo que con Faja es una motivación extra jugar un clásico y esperamos ganar el primer partido. Eso es siempre, ganar, ganar, y esperamos que así sean todos los partidos.